aproximadamente unos 240 kilómetros desde Montevideo para llegar a Zapicán. Es una localidad que se encuentra en el norte del departamento de La Valleja, sobre la ruta 14 y al costado de lo que era la vía férrea que unía Nico Pérez con Río Branco. Este lugar es prácticamente ganadero, así que es típico ver ferias ganaderas por acá. Es un lugar, además de hacer negocios económicos, también de reunión de la familia y los vecinos. Así que vamos a conocerlo. Chaguantirica, gato facero, ojos crelados de boitatá. Allá en el monte voy, te espero, para hacer juntas de caiporá. El proceso fundacional de Zapicán comienza en 1887 y se conoce como fecha oficial a 1891, el momento de su fundación. Pero para localizarlo de una manera más territorial, se podría decir que exactamente en este punto, en las construcciones que están a mi espalda, fue donde comenzó la idea de fundar la localidad. Acá lo que tenemos es la casa de azotea de Pablo Fernández, el fundador, que fue construida en 1875, en la época de la Revolución por las Lanzas, que se llamaba esa época, por un tal Enrique Alvarado. Lo vendieron sus sucesores a Bartolomé Estade y en 1887 lo compra Pablo Fernández, este establecimiento de campo de 210 hectáreas, y aquí es donde nace, germina la idea de fundar ese pueblo que él venía, desde hace muchos años lo venía soñando, prácticamente desde el momento que él llega al Uruguay. Pablo Fernández entra de mandadero de un comercio en la zona de La Guada que le llevaba la mercadería a la azotea de quien fuera el patriarca Joaquín Suárez, allí en la calle Agraciada y Suárez, donde hoy está el monumento a Joaquín Suárez, allí era la casa de Joaquín Suárez. Y allí le llevaba la mercadería y conversaba con el viejo patriarca, y él decía que quería agradecer al pueblo uruguayo todo lo que había hecho para él, por él, que había llegado con polizonte sin nada, le había dado trabajo, le había dado un hogar, le había dado familia. Y Joaquín Suárez le dice, bueno, la campaña oriental está muy despoblada. Un día, si puedes, lo que tienes que hacer es fundar un pueblo. Él trabaja muchísimos años hasta que logra comprar este establecimiento y ahí es donde le da forma a lo que hoy es el pueblo de Zapicán. A partir de que es reconocido Zapicán, el 30 de mayo de 1891, se pone como escala obligada a pueblo Zapicán, y aquí en su domicilio, aquí en su establecimiento, en la casa de azotea, es la posta de diligencia de don Pablo Fernández. Un edificio que a través de los años ha ido sufriendo el deterioro, como lo vemos hoy, que van quedando ruinas históricas, que se pudo recuperar en muchas oportunidades, pero muchas veces las autoridades
que le corresponde hacer este tipo de restauración, no se pusieron de acuerdo y bueno, ha terminado en esto en la destrucción total. Una cosa que los hijos de Zapicán hoy lo vemos lógicamente con mucha nostalgia y con mucha desazón, porque nos gustaría haber mantenido esto que es una reliquia histórica del pueblo, como es la azotea de don Pablo Fernández, el fundador. La localidad recibe su nombre por el cacique Zapicán, que muere por las tropas de Juan de Garay en 1726. Y acá en una de las avenidas podemos ver una obra en homenaje a él. Zapicán se encuentra situada en la zona norte del departamento de La Valleja, en la Cuchilla de Palomeque. Está sobre la ruta 14 y junto a la antigua línea de ferrocarril que unía Nico Pérez con Río Branco. Este pozo fue construido en 1895, Zapicán reconocido oficialmente como pueblo el 30 de mayo de 1891.